Luco, muy zarabuena. Esa y a Candel. Tanta te admiro. Estanta, estanta. Sara. Lesa y Okuna. Están Lesa y Okuna. Agua. Agua. Lesa y Okuna. En el río. Hay oro. Oro. ¡Está muy fría! ¡Ve para acá! Se parece caldo, hombre. ¡Aquí corre! ¡Aquí vas para acá! ¡Aquí hay una poza más profunda! ¡Sí! Mira, mira, mira cómo vamos muerto. ¡Oye! ¡Oye, no me gastes eso! ¡Hombre, cómo no voy a saber nada! ¡Vaya, venga, venga! ¡Oye, Steve, ven para acá! ¡Sí, ya vamos! Los bañistas, venga, ya es hora de irse, vamos. ¡Oye, pero vamos, vay! ¿Quién es el que sabe nadar? ¡Que yo no sé! No hay que perder tiempo. ¡Daos prisa! Coge de ahí, Richard. ¡Vaya! ¡Whisky, mujeres! ¡Hasta que me canse! ¡Le compraré un rancho! ¡Un abrazo, Miguel!
No esperes que te regalen nada. Lo que quieras tienes que ganártelo. Con esto tenemos para toda la vida. Cuando la suerte pasa por tu lado, no la dejes escapar. Y el golpe esta vez creo que valía la pena. Wax, ¿te pasa algo que ya hasta hablas solo? ¿Tienes algún problema? Es hora de que repartamos. Antes de que se haga de noche, quisiera cruzar la frontera de México. Sí, hablo solo. Y me decía que ha sido un buen golpe. Seguro, porque todos hemos colaborado. Más que un trabajo, ha sido una fiesta entre amigos. Mucho oro y mucha alegría. Pero ha llegado el momento de repartir. ¿No crees? Se hace tarde. ¿De repartir con quién? ¡Eh, muchachos! A Wax le ha sentado el sol del desierto como un vaso de tequila en ayunas. Fijaos, no sabe con quién repartir. No sé si lo habéis oído, pero eso ha dicho. Sí que lo han oído. Lo han oído muy bien. Al fin he conseguido una fortuna. Aunque para hacerlo haya tenido que soportar la pestilencia de vuestro pellejo. Pero no pienso repartirla con unos mestizos asquerosos. Levanta las manos. ¿Qué pasa? Obedece. Las manos en alto. No está cargada. Y como todos los bastardos, no eres lo bastante listo. Con un pico y una pala. Eso es lo que os merecéis. Vamos, cavar una buena fosa, donde quepáis todo. Bajo tierra os podréis entretener jugando a los dados. Jefe, ¿no es verdad? Tener que cavar nuestra propia fosa. Podréis seguir hablando español durante toda la eternidad. No habrá ningún gringo que os lo impida. Tendréis ocasión de discutir con el demonio. Mestizo, ¿y tú qué lengua hablarás? ¿Inglés o español? Jamás hago distinciones con los amigos. Y tú lo sabes. Eres un cerdo. Nunca te estimé como ahora. Gracias por tu parte del oro. Qué calor. Necesito agua. ¿Pero qué hacéis? ¡No dejéis que se escape! ¡Jack, Billy, Montana! ¡Matadle! ¡Nos pensamos, caballo! ¡Cuidado con los disparos! Muy bien hecho. ¡Idiotas! ¿A qué estáis esperando? ¡Haced algo! ¡Detenedle! No podrás ir muy lejos sin caballos, Oax. Ven por el otro lado, Charlie. ¡Por el otro lado! ¡Pérdiles! ¡Estáis espantando los caballos!
Menos mal que no se han escapado los que llevan el oro. En buen lío estamos metidos. Por culpa de esos. No sé si está bien lo que vamos a hacer. Acabemos de una vez. Mira, tu oro. Sí, tu oro. Por lo que has muerto, hemos hecho balas con él. Profundizan más que las de plomo. Para ti que has visto ya el fuego de la muerte, el oro no puede serte útil más que así. Estaremos contigo, te serviremos. Pero tú, a cambio, tendrás que hablarnos de los verdes prados a donde fuiste y de donde has regresado. Tú que has podido juzgar con la luz de la muerte, nos hablarás de nuestros grandes rebaños, de nuestro pueblo, de nuestros jefes que han muerto. Tú nos hablarás de todo eso, y nosotros te seguiremos y te serviremos. Es un sitio muy raro. Vámonos de aquí, Oax. ¿A dónde vamos a ir sin caballos? ¿Y qué vamos a comer? ¿Arena del desierto? Tengo hambre, muchachos. Y cuando el estómago me dice que le dé de comer, no le temo a nadie. El hambre no me deja sitio para el miedo. Bien dicho, Pat. Es un pueblo como cualquier otro. No veo la razón para tener miedo. Yo no he dicho que ninguno de nosotros tenga miedo. Pero quizás aún no estemos bastante lejos. ¿Bastante lejos de qué? Ya está decidido. Y no hay más que hablar. Thank you.
Vosotros quedaros aquí con los caballos y no os mováis por ninguna razón. Vosotros al almacén. Tim, Good Charlie, cuidad de los animales. Darles de beber despacio. Vosotros dos, conmigo. ¿Y cuándo comemos algo? Supongo que lo encontraremos en este pueblo indecente. Ahora lo veremos. Vamos al almacén. Buenos días a todos, muchachos. Este es un pueblo estupendo. Nunca había pasado por aquí, pero no acostumbro a equivocarme. Se nota enseguida que sois una gente extraordinaria. ¿Hay alguien entre vosotros que venda caballos? Vamos hacia el norte a trabajar, pero nos hemos quedado a pie porque los pocos caballos que teníamos no han podido resistir nuestro paso. Detengámonos, me dije. Y estamos aquí. ¿A qué esperas para dar cartas, Morton? Yo estoy servido. A mí dame dos. No entiendo de qué se puede reír alguien que se queda sin caballo. Basta, Evan, deja las flechas. Caballos, claro que hay. Pero por aquí están muy caros. No se preocupe por el precio. Somos gente trabajadora y tenemos con qué pagar. Whisky para todos. Trae. Será bueno, ¿eh? Parece que vienen de muy lejos. La distancia no importa cuando se trata de encontrar trabajo, si la paga lo merece. Resulta muy agradable en estos tiempos encontrar gente que trabaja. A los tipos como vosotros basta con veros. Enseguida se da uno cuenta de que sois unas buenas personas. Vienen llenos de polvo, supongo que por haber atravesado el desierto. Ese es el peor camino para llegar a este pueblo. El mejor para vosotros, que luego ganáis con los caballos. Un negocio es como una partida de cartas. ¿A qué está esperando? Tenemos prisa. Ya le he dicho que aquí están caros. ¿Le da asco el oro? Nos han pagado con esto. ¿Cuántos caballos necesita? 9. ¿Tiene bastante para todos? Claro. Veré la forma de procurárselos. Tú, Ricky, toca algo para los muchachos. ¡Flori! ¡Flori! ¡Vamos, baja y canta! Hay gente que viene de muy lejos y quiere divertirse. ¡Que oigan tu voz! My town, there ain't no other on the map. Es guapa, ¿eh? Una preciosidad. Y bonita voz.
desean algo más? No, creo que basta con esto. Espera, mira a ver si falta algo. Llevan ya muchas cosas, ¿no cree? Sí, pero nos queda aún mucho camino por delante. Vamos a trabajar al norte. He puesto carne ahumada, judías, café, azúcar... Oiga, añada también 10 cajas de cartuchos, del 12. 10 cajas. Si piensan cazar, no encontrarán piezas bastantes. Sí que habrá, sí. Un momento. Vuelvo enseguida. ¿Qué hay? Son bandidos y están repletos de oro. Bueno, creo que ya no falta nada. Hay que hacer varios paquetes con todo esto para repartir la carga. No vayamos a reventar a los caballos. No me haría ninguna gracia. My town is so nice, my town. I know you'll be staying on forever. Tell of your wants and remember your time. My town is so nice, my town, my town. Oye, Oax, ¿no te parece a ti que aquí dentro hay cada vez más oscuridad? Estúpido. Es el sol del desierto, que todavía lo llevamos en los ojos. Te muevas, aún estás débil. Pero si estoy bien. Ya no me duelen las heridas. ¿No podríamos ir algo más deprisa? El caballo es viejo, no puede correr. Entonces nunca les alcanzaremos. Los hombres que tienen hambre, sed y pocos caballos tampoco pueden correr. Y deberán pararse. Hay un pueblo un poco más adelante. ¿Está muy lejos? No, al otro lado de esas montañas, donde acaba el desierto. ¿Cómo se llama ese sitio? No sé cómo lo llaman los hombres de rostro pálido. Nuestro pueblo lo llamaba el campo de la angustia. Un grupo que venga conmigo. ¡Daos prisa! ¡Que no se escape ninguno! ¿A qué esperáis? ¡Corre! ¡En el tejado! ¡Está en el tejado! ¡Tengo! ¡Ayudadme! ¡Asesino! ¡Aquí hay otro! ¡Quieto! Sujetadle bien fuerte. Termino enseguida. Si te hubieras afeitado la barba, reza lo que sepas, pero date prisa. A este no hay que colgarle. Ya no cometerá más crímenes. ¡Tira! ¡Sí!
cena, bandito! Ho infinito di correre le strade. Taglia come! Portiamolo laggiù, insieme agli altri. Thomas Lim, demuestra que conoces tu oficio. Así terminarán todos los de su calaña que vengan por este pueblo. Trátale con delicadeza. Que no sufra el pobrecito. Por lo que él ha hecho sufrir a los demás. Mi cigarro, por favor. Dadme mi cigarro. Ten, para que te calles. ¿Estás listo, Slim? Cuando queráis. ¡El caballo! Este es un pueblo de gente honrada. Aquí no hay sitio para bandidos y asesinos. ¡Basta, basta! ¡Basta così! Attento al sangue, gocciola come un maiale. Guardate! Si muovono ancora! Sono dei diavoli! ¡Bandidos! ¡Asesinos! No esperéis misericordia. Es la mano del Señor que cae sobre vosotros. Fíjate en ese. Aún sigue pataleando. Le harán daño las botas. Venid acá, hay otro. Es el jefe. El más peligroso de todos. Divididos en grupos, que no se escape. Vamos por detrás. ¡Quieto! ¡Idiotas! ¿Cómo falláis? ¡Matadme! ¡No despiertes la cólera de los ángeles! ¡Arrepiéntete! Con él. Es que no hay ningún valiente que lo haga. $500 al que lo liquide. No salgas, Pat. ¡Quítate de ahí! ¿Es que quieres que te maten? $500 al que lo liquide. Maldito sol del desierto. ¡Ven aquí!
No es él. No puede ser. Vete. Vete, quien quiera que seas. ¿Pero de dónde sales? ¡Del infierno! ¡Vete! ¡Yo no soy un muerto como tú! Si no eres un fantasma, dispara. Me ha llenado de plomo y todavía sigue vivo. Mejor. Es preferible morir que encontrarse así. Tiras muy bien, pero eres un matarife. Lo has dejado en condiciones. Creo que te ganaste los $500. Pero bueno, ¿qué esperamos? A colgarle con los demás. Ayudadme. Vosotros, cogedle de las piernas. Esperad un momento. Es Tarro. He dicho que esperéis. Soltadle. Me interesa ese hombre y vivo. Ya habrá tiempo para ahorcarle, pero antes tiene que contarme algo. ¿Por qué quieres salvarle? Debe terminar en la horca, igual que los otros. ¡Pancho! Aquí estoy. A sus órdenes, señor Larro. Ocúpate de él, tú que entiendes. Sácale un poco de plomo y déjale vivo. Venga, muchachos, ayudadme a llevarlo. No siempre la piedad es conveniente. ¿Quién ha hablado aquí de piedad? Tengo unos informes acerca de estos hombres. Son unos canallas sin escrúpulos, ladrones y asesinos. Lo sabemos y hemos cumplido con nuestro deber. Bajo sus harapos escondían algo. Seguramente un alma perversa. ¿Y nosotros hemos hecho justicia? Me importa poco la justicia. Haced lo que queráis. Busco otra cosa. Acompáñame, Willy. Tendrá que hablar. Él o cualquier otro. Considéranos a su completa disposición, señor Darrow. Será mejor para vosotros. De momento vamos a ver cómo se porta Pancho en su trabajo.
hermano, queremos que nos digas si nos quedamos o si nos vamos. Yo pienso quedarme. Me lo figuraba. El oro es un medio infalible de materia. Sí, tan infalible como el plomo. Pero resulta demasiado caro para un pistolero. Saldrá unos 30 dólares cada tiro. Es una inversión rentable, porque creo que me he ganado mis 500 dólares, ¿verdad, señor Templer? ¿500 dólares? ¿Desde cuándo eres tan generoso? No lo he hecho solo por mí, sino por el bien público. La cizaña hay que extirparla a cualquier precio. No te interesa mucho el oro cuando lo usas como balas de tu pistola. El oro sirve para lo que sirve. Aquí tienes los 500 dólares que ofrecí como premio, porque supongo que habrás venido a cobrarlos. En este momento necesito más una cama. Me pagarás mañana. No hay prisa. ¿Queda una habitación para mí, muchacho? Sí, señor. Suba por aquí. Parece que viene de muy lejos. Como todos los vagabundos. Bueno, ¿y con este qué hacemos? Llevarlo afuera, con los demás. Óyeme bien, Templer. Ha conseguido un pueblo. En este pueblo nadie da nada. Os habéis dado mucha prisa en matarlos a todos. Y el forastero os ha echado una mano. Ese que está ahí fuera ya no puede hablar. Era gente muy peligrosa. No podíamos esperar. Yo no estoy hablando de ellos, sino de su carga. Llevaban unos sacos de oro. Ese es el que busco y el que quiero, y no el de las balas de ese tipo. Confesad, no quiero perder el tiempo. Te han informado mal, Darrow. O tal vez alguno de ellos se haya escapado. Mis hombres están alerta y tienen los ojos bien abiertos. Todas las tierras de por aquí son mías. Nadie puede pasar sin que yo me entere. Aquí está Hagerman, que puede confirmar lo que digo. No soy yo el mejor testigo, sino aquel de arriba que nos ha guiado. Pues le haremos hablar. Sí, le haremos hablar. Vamos, muchachos, ven conmigo. ¡Ya! ¡Ya, caballo! Thank you.
aquí está. ¿Lo ves? Ha firmado con una cruz. ¿Por qué no le diste el dinero para que se fuera? No lo quiso coger. Prefería dormir. Escucha. No está durmiendo. Desde que entró en la habitación le oigo pasear. Mañana le daré su dinero y se largará. ¿Y nosotros? ¿Qué esperas conseguir todavía en este pueblo? Ya posees todo aquello con lo que soñaste. Ten paciencia. Pronto nos iremos. Tú siempre dices lo mismo. Te advierto que ya estoy harta de que me lo repitas. Pues esta vez va en serio. ¿Cenas conmigo esta noche? No, esta noche no. Tengo que trabajar. ¿Oyes? Se debe haber dormido. Justos, a mí me corresponde el doble que a ti. No digas tonterías, Templer. He sido yo quien lo ha descubierto, ¿no? ¿Pero quién te ha ayudado a esconder los sacos? ¿Quién ha cogido los mulos? Me podía haber ayudado cualquier otro. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices del dinero que te he prestado durante estos años y que aún no me has devuelto? Oye, Hagerman, he hecho inversiones de las que se ha beneficiado toda la comunidad. Y tú el primero con tus negocios. He convertido este miserable agujero en un pueblo civilizado y próspero. Por otra parte, siempre te he pagado los intereses. Si es por eso, yo también tengo mis méritos. He defendido la moral en todo momento y tú lo sabes. No me he cansado de predicar el temor de Dios y de la ley. Pero no estamos hablando de méritos, sino repartiéndonos este oro en partes iguales. ¿O prefieres que lo discutamos y enfrentarte a los hombres de Darro? Eres un chantajista asqueroso. Estás insultándome, Templer. Cuidado con lo que dices. Ninguna sabandija se ofende con los insultos. A medias te he dicho. A medias. No estoy de acuerdo. No me importa que no estés de acuerdo. Nos pertenece a los dos y no voy a permitir que te aproveches. Eso ya lo veremos. ¿Que te atreves a amenazarme? No te llevarás nada. Me llevaré mi parte. No te llevarás lo que yo diga. No, me llevaré la mitad, ni un gramo menos. Suelta, no lo toques. Pídemelo si quieres. Te repito que lo sueltes. ¡También es mío! Aquí no hay nada tuyo. La mitad, he dicho que la mitad. No, nada. ¿Puedo entrar? ¿Qué quieres? Pedirle una cosa. Un favor. Me has despertado. Ya ha amanecido. Sí, señor. Bueno, ¿de qué se trata? Habla de una vez. Lo que quiero es que me lleve con usted. ¿Conmigo? ¿A dónde? No importa dónde. Eso me recuerda que yo también he de ir a alguna parte. Y ahora no lo sé.
Usted dispara muy bien. Puede ir donde quiera. Lléveme con usted. Una pistola no sirve de nada. ¿Por qué quieres irte? No pienso seguir en esta casa, ni en este pueblo. Tiene que haber algo mejor en el mundo. Sí, sería imposible que no lo hubiera. Entonces, se lo pido, por favor. No puedo. Debo quedarme aquí, en este pueblo, precisamente. Lo siento mucho. ¿Cómo te llamas? ¡Evan! 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 ¿Qué te ocurre? Mira a tu hijo lo que me ha hecho. Ha destrozado los vestidos que me trajiste de Denver. Me odia. ¡Me odia! Es un criminal, acabará en la horca como esos que están ahí fuera. Cálmate, mujer, ya te compraré otro. No quiero ningún otro. Tú le perdonas siempre. Toda la culpa no es de mi hijo, tú también le detestas. No es verdad, no es verdad, él es quien me odia. Está bien, le voy a castigar, pero cálmate. ¡Evan! 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 Ayúdame a bajarles. Estábamos seguros de que tú no habrías olvidado a tus hermanos. Eso está bien. Toda la noche se han estado quejando. El aire ha sido muy frío. Dices aún. ¿El qué? ¿Qué hay al otro lado? Tú has estado allí. Hay muchos búfalos en la gran pradera. Dicen que los pastos son libres y abundantes y que nunca hay que combatir. Tú, escucha. ¿A qué viene esto? ¿Por qué los has descolgado de la horca? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? No. Aquí mandamos nosotros. Y un vagabundo asqueroso como tú. Han de seguir colgados mucho tiempo, hasta que se caigan a pedazos. En este pueblo respetamos la ley, y ellos deben dar ejemplo quedándose en la horca hasta que se pudran. Ten tus $500. Y un consejo, lárgate. No nos gustan los forasteros, ¿comprendido? No nos gustan los indios, no nos gusta la gente extraña. Somos un grupo de familias honradas y no queremos trato con ladrones y vagabundos. De modo que vete. No me gustaría tener que repetirlo. La gran pradera no es libre. Hay que seguir combatiendo también allí. Entonces necesitarás un caballo. ¡Hermano!
ladrón. No, prefiero aquel otro. Tú, acércate. ¿Sabes cuál es la enfermedad más grave por estos contornos? Meter la nariz en los asuntos de los demás para curiosear. No pensé que fuera algo serio. Creí que estaban jugando. Así es, estamos jugando. El muchacho es nuestro huésped. Le hemos invitado a una fiesta. Una cosa simpática, en familia. Parece difícil eludir vuestras invitaciones. Si tú quieres, te invitamos también. Te vi disparar ayer en el pueblo y lo haces muy bien. Claro que no puedes permitirte el lujo de desperdiciar muchos tiros con esas balas tan caras. Son para las grandes ocasiones. A mi lado las dispararás cuando te parezca. Si buscas trabajo, ven a mi rancho. ¿Qué me dices? ¿Por qué no? Con hablar no se pierde nada. Átale fuerte. Asegúrale para que no se escape. Pedro. ¿Qué, mi amo? Coge un caballo y vuela. Vete a hablar con su padre. Quiero, a cambio de la vida de su hijo, todo el oro que le robó a esos estúpidos bandidos que han terminado en la horca. Todo, hasta el último gramo. Vuela a decírselo. Espero su inmediata contestación. Enseguida, jefe. Muchachos, habrá oro para todos. ¡Ah! Bueno, ¿qué te parece? Confío mucho en los sentimientos de un padre. Acabará por pagar. Mientras tanto, el chico es la baza más importante de nuestra jugada. ¡Jonathan! ¡Jonathan, ¿a qué esperas para servir? A comer, chico. Siéntate aquí. Me has caído muy simpático, ¿sabes? ¿Has visto cómo trato a mis muchachos? ¿No te gustaría ser uno de ellos también? Un momento. Pero come, hombre, come, bebe y verás cómo te pones contento. La comida abre la puerta al optimismo, el optimismo al valor y el valor a las empresas arriesgadas. A las empresas criminales. Tener prisionero a un chiquillo. ¿Hay algo más arriesgado que enfrentarse con la furia de un hombre? Y aún más si ese hombre es un padre. No me digas que no conoces el riesgo. Disparas demasiado bien con tu revólver. Eso me recuerda a unos amigos. Si ellos te hicieron alguna faena, no debes pensar de todos los mismos. Olvídalo, hombre. Lo que debes hacer es beber, comer y disfrutar lo que puedas de la vida. Mira, mis muchachos lo han aprendido así. Yo les he enseñado a hacerlo. Fíjate con qué apetito comen, con qué sed beben y dispuestos a matar si es necesario. Thank you.
he de pagar el rescate, lo pagarás tú también. Han cogido a mi hijo. ¿Y eso qué? El hijo es tuyo y el oro es mío. Mi parte no la toca a nadie. Estamos los dos metidos en este lío. Y somos socios. También tienes que pagar tú. A mí no me han pedido nada. Canalla. ¿Dejarás que maten a un inocente? Si le matan, no seré yo. Sino ellos. La desgracia ha caído sobre ti, como dice el libro de Ezequiel. Deja tranquila la Biblia. No hay nada que hacer, Templer. No te daré mi oro. ¡Canalla, ladrón! ¡Quieto! ¡No me toques o te mato! Esto me lo pagarás. ¿Dónde estáis metidos? ¿Se puede saber cuándo vais a dar esa contestación? Tranquilícese. Espere un momento, vuelvo enseguida. Pero bueno, ¿cuándo me da la maldita contestación? Darro está esperando. Cómo se enfade, vais a ver. ¿Qué dice Hagerman? Nada. ¿No te lo ha dado? No, no me lo ha dado. ¿Entonces vas a ser tú solo el imbécil que pague? Pero no querrás que sacrifique a mi hijo. ¿De qué hablas? No le van a hacer nada. Es un chiquillo, lo dicen solo para asustarte. ¿Puedes tú asegurarlo? Tampoco ellos pueden asegurar que tienes lo que buscan. ¿Vamos a dar todo nuestro oro por un momento de miedo? ¡Niega, niega! No seas cobarde, niega siempre. Aquí está ya. No hay nada que hacer, señor Darro. Dice que está desesperado, pero que no tiene ese oro. Que ni siquiera lo ha visto. Pide que nos compadezcamos de él. Tengo un trabajo para ti. Llevar el cadáver de este muchacho a su padre. Lester, liquídale tú. Espera. Aún nos puede ser útil sin necesidad de matarle. Me encargaré yo del oro. ¿Tanto te interesa el muchacho? Como a ti el oro. Sí, tienes razón. De tu puntería depende que se salve o que muera. Tienes que romper a tiros las cuerdas que le atan. A 10 pasos. Pero como eres un buen tirador, habrá de ser con una condición especial. Primero te beberás de un solo trago el whisky de esta botella. ¿Aceptas? Si eres tan buen bebedor como pistolero. Además, la vida del muchacho bien vale una borrachera. ¡Silencio! No gritéis, que se puede atragantar. Vamos, ya queda poco. Vale, aunque falta un poco. Y ahora dispara desde 10 pasos. ¡Quietos todos! ¡Quietos! Te has dejado engañar como un estúpido. Me gusta. Me gusta la gente que piensa. El muchacho está libre. Te lo has merecido. ¡Soltadle!
¿Qué esperáis? Nuestro amigo le ha salvado la vida. Puede seguir viviendo. Has tenido suerte, muchacho. Si hubiera sido por tu padre, a estas horas ya estarías muerto. Ahora tu pellejo vale una bala de oro. ¿Pero qué funeral es este? ¡Vamos, que continúe la fiesta! Evan. ¿Quién ha disparado? No lo sé. Nosotros estábamos durmiendo. Vamos, levantaos todos. ¡Arriba! ¿Dónde ha sonado el tiro? Ahí fuera, señor Darro. ¿Qué ha pasado? Ha sido una verdadera desgracia. Jugaba con mi pistola. Una desgracia que tú has ordenado. Pues lo siento por ti. Anoche le salvaste la vida, pero renunció a ser de los nuestros. ¿A ser un bandido? Un hombre decidido a empuñar un arma. Dispuesto a no retroceder ante nada ni ante nadie. Es preferible la oscuridad y el silencio. Todavía sigue en pie el trabajo que te ofrecí. Llévaselo al canalla de su padre y dile que me dé el oro que tiene escondido o volveremos a visitarle muy pronto. Le llevaré, pero no te servirá de nada. Por tu propio interés espero que sí. Pablo, prepárale el caballo. ¿No se ve a nadie? Aún no. ¿Por qué tardarán tanto? ¿Qué ocurre? Le trae ese mestizo. Ahí llega. ¿Sabes tú lo que ha pasado? Tengo amigos en el rancho de Darro. Parece que fue un accidente de verdad. Mi hijo. Ahí está ya. Thank you.
Ayudadme a bajarle. ¡Soltadle! ¡Soltadle! Quitaos de ahí. Dejad libre la mesa. Es lo que merece un padre como tú. ¡Empujadme! ¿Por qué se pelea? Empezó él, el mestizo. No ha sido capaz de respetar los sentimientos de un padre. A estos vagabundos habría que ahorcarlos. Sí. Tienes que entregar ese oro, Templer. Más vale que lo hagas. ¿Vamos a dejar de que se vaya? No, estate quieto. Ahora hay demasiada gente. Ellos no saben que no te puedes marchar mientras te queden de esas balas. Y aún te quedan muchas que disparar. Cuando dispares la última, nos dirás la verdad. Creo que tenemos tú y yo algo en común. El mismo enemigo. Ese Templer es un hombre peligroso, violento. No es la primera vez que me amenaza. Oye, ¿por qué no entras? Esta es mi casa. Gracias, pero me parece que las casas de este pueblo no son demasiado hospitalarias. La mía es distinta. Si alguien llega rendido de lejos, aquí puede descansar. Te ruego que entres. ¿Por qué insistes tanto? Tengo miedo. Me odia. Tú tiras bien. Necesito que me protejas. Te pagaré. Entra.
Aquí todo me lo hago yo. No tengo criadas, no me fío. Solo viven para robar. No sabes qué pueblo es este. Anda, come. Lo necesitas. Te trataré bien si te quedas. No lo creerás. Pero siempre hice el bien. Ayudé a todos. Y ahora tengo miedo. No se puede dormir tranquilo en este pueblo. ¿Vives tú solo? Por desgracia, sí. O como si lo estuviera. ¿Y esa mujer que había en la ventana? Ah, ya la has visto. Es mi hermana. Pero como si no existiera. Está enferma. Por eso la tengo siempre encerrada. No hace daño a nadie, la pobre. Pero no razona. Su mentalidad es como la de una niña. Por ella temo que me ocurra algo. Los hombres de Darro son unos canallas y les encantaría entrar a saco en esta casa. Respecto a Templer, ya habrás visto qué clase de hombre es. Solo piensa en el dinero sin importarle la forma de conseguirlo. Quizá por eso el señor ha querido castigarle con la muerte de su hijo. En el pueblo sentó muy mal cuando se casó con esa mujer. Y encima la tiene en la taberna cantando para cuatro borrachos. Está bueno, ¿verdad? ¿Oyes? Siempre está así. Pobrecilla. Es una desgracia. Ya sabéis, en cuanto encontréis a ese mestizo, matadle. No debe pasar de mañana. Andan siempre por aquí esos dos indios. Habrá que buscar una excusa para provocarle. Puedes hacer lo que te parezca, pero mañana por la tarde tiene que estar muerto. ¿Comprendido? Sí, jefe, comprendido. Yo me encargo de él. No te quejarás de la cama, ¿eh? Vigila bien, no te duermas. ¿Has oído? Así, sin apagar del todo. Puedes descansar y estar alerta. Tengo sueño. Y voy a dormirme. Mañana me iré en cuanto amanezca. Buenas noches. He dicho buenas noches. Entonces es verdad que estás aquí. Oía voces, pasos, ruidos. ¿No me reconoces? Sí, te vi en la ventana. Te hice señales, pero no me entendías. ¿Qué querías decirme? Que te fueras enseguida. Este no es lugar para ti. Tú eres diferente, estoy segura. No debes quedarte en este pueblo. Tú al menos debes salvarte. ¿Salvarme de qué? ¿De la muerte?
De algo más terrible todavía. Vivir aquí es espantoso. Fíjate en mí. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. ¿Estás enferma? No es cierto. Él ha dicho a todo el mundo que estoy loca. Y yo les dejo que lo crean. ¿Le darías algún motivo para hacerlo? Me enamoré de un muchacho que a él no le gustaba. Desde entonces me tiene encerrada en mi habitación. Pero tú no estás loca. Sí que lo estoy. No te entiendo. Sí. Porque arrancó de mí el amor. Te ha abierto la puerta. ¿Por qué? Tú tienes que defenderle la casa y desde mi ventana se domina el callejón. ¿Dónde está ahora? No lo hagas, por favor. Huye, aún estás a tiempo. De verdad, ¿me quieres besar? ¿Qué ocurre? Son los hombres de Darrow. Coged armas y apostaos en las ventanas, pero no disparéis. ¡Tembler! ¡Abre enseguida! ¿Y ahora qué hacemos? El ojo. ¡Tembler! Lo encontrarán. ¡Abre o derribamos! Hay que esconderlo. ¡Tembler, abre! ¡Abre o será peor para ti! ¿No has oído? Somos muchos. Echaremos la casa abajo. Vamos, no hay que perder más tiempo. Derribad la puerta. Carlos, Pablo, Pines, Jonathan, venid vosotros. Tú encárgate de los caballos. ¡Más fuerte! No puedo atenderos. El salón está cerrado. Estamos de luto. ¿Oís eso? Casi parece verdad. Adelante, muchachos. Registrad por toda la casa.
Chumbamba. Escucha. ¿Quieres hablar o no? ¿Dónde lo has metido? Os he dejado registrar para que lo veáis con vuestros propios ojos. Y ya lo habéis visto. El oro no está aquí. ¿Y sabéis por qué? Porque está en casa de Hagerman. Es él quien lo tiene. Si mientes, pobre de ti. Están aquí. Han venido. Sálvame. Mira, ya están en el pueblo. ¡No! ¡No te asomes! Te traje para esto. ¡Dispara! Sálvame. ¿Me hiciste venir para defender tu casa? ¿Tu hermana? ¿Tu pellejo? ¿No tendrás algo más que defender? ¿Dónde es, Willy? Ahí, donde está la luz encendida. ¡Hagerman! ¡Hagerman! ¡Danos el oro! ¡Temblará confesado! ¡Sabemos que lo tienes tú! Eso es lo que tiene que defender. Toma, dáselo enseguida a esa gente. ¡Desgracia! ¡No quiero que le hagan nada! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Déjala! ¡Hagerman! ¡Abre! ¡Sabemos que lo tienes tú! ¡Abre! ¡Ábrenos, Hagerman! ¡Temblará confesado! ¡Danos el oro! ¡No nos hagas perder la paciencia! ¡Cuidado, Willy! ¡Ese no es Hagerman! ¡Es el mestizo! ¡Matadlo! ¡El oro, Willy! ¡El oro! ¡Matad al que pegó! ¡Traed los caballos! ¡Pablo está ahí! ¡A caballo! ¡Todos a caballo! Ya se acabó todo. No temas. Una fortuna por la ventana, pero me lo pagarán, los dos me lo pagarán. Tienes que olvidarlo. Olvidarlo todo. Está maldito ese oro. Apártate de él.
Te pueden matar. Sí. Me pueden matar. La muerte y el oro siempre van juntos. Ya lo sé. Lo veo a través de mi ventana. Es horrible. Mi revólver. Os di el poder de caminar sobre las potencias del enemigo y nada os dañará. Quien quiera ser grande de entre vosotros será vuestro siervo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el propio Hijo del Hombre ha venido a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate de los demás. Evan, que Dios te acoja en su seno. Así sea. No se acabará nunca este día. Dame algo de beber. No volverás a traicionar a los amigos. Ya estáis servidos los dos. Debió cogerlo él mientras dormía. ¿Pero para qué? Tengo que encontrarle. No es él solo. Son todos los demás. Tengo miedo. No te dejarán volver. ¿Quieres que me quede? No. Tú eres el único que puede enfrentarse a ellos. Recuerda que si no vienes a buscarme y me sacas de esta cárcel, será mi final. Fijaos cómo le han dejado. Como un colador. Lo raro es que hayan dejado el revólver. El cargador está vacío.
Este revólver me parece que lo conozco. ¡Eh! Mirad esto. Es una bala de oro. Asesino. ¿A qué esperamos para acabar con él? ¡Vamos! Hay que liquidarle de una vez. ¿Y Flory? ¿Dónde se ha metido? No la he visto en toda la mañana. Esa desvergonzada supongo que tiene algo que ver en este asunto. Los buscaremos por todo el pueblo. Vamos a coger las armas y avisar a los otros. Oiga, oiga. Venga aquí. Que no me vean. Aún no puedo creerlo. Ha ocurrido algo horrible. Hagerman ha matado a Templer y quería matarme a mí también, pero me escapé. Tengo miedo. Solo usted me puede ayudar. ¿Cómo ha sido? En la taberna. Acabábamos de regresar del funeral. Estoy en un apuro. Me acusarán ahora de la muerte de Templer. ¿De qué va a valer mi palabra contra la de Hagerman? En este pueblo todos me odian. Me matarán, o harán que me maten. Oiga, ¿quiere usted hacerse rico? Hable más claro. Y le advierto que no estoy para bromas. Lo digo en serio. El oro de Templer. Iremos a partes iguales si me ayuda a sacarlo. ¿Dónde está? Enterrado en el cementerio, en el ataúd de Evan. Yo jamás tendría valor para sacarlo. Pero hay allí lo suficiente para vivir los dos el resto de nuestros días. Como alguien se atreva a tocar el ataúd de Evan, lo siento por usted. No le basta con todo lo que ha ocurrido. Están podridos, más podridos que los propios muertos. Ese oro ya no pertenece a nadie. Olvídenlo. No comprende que es mi única salvación. ¿Cómo voy a salir de aquí? Y si me quedo, me matarán. Y me matarán a usted también. Verá ese vestido. ¿Estáis todos preparados? ¡Vamos! ¡En marcha todos! ¿Dónde se habrá metido? Es igual, le haremos bailar en la horca. Nos vamos a divertir, ya lo veréis. Tenemos que proteger a nuestras familias, mantener el orden en nuestro pueblo. ¡Acabemos con esos bandidos! Bien dicho, Hagerman. Por más que se esconda, le encontraremos. ¡Chucho! Gregor, ¿qué pasa? Mirad eso. ¿Vamos a soportar que unos indios sucios jueguen con nuestros hijos? Acabemos también con ellos. Sí, ¿por qué no? Hay que limpiar el pueblo de perros, de indios y de forasteros. Los vamos a enviar con el gran espíritu. Estaba deseando una ocasión como esta. Te buscan, quieren matarte. ¿Dónde está tu compañero? Le han matado.
no se escape. Quieto, no intentes huir. Dale, Willy, dale fuerte. Vosotros atrás, este hombre es nuestro. ¡Oh, buen golpe! Traidor, ya te ajustará las cuentas, Darro. ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? Te interesa saberlo, ¿eh? Pues ha terminado en las manos de uno que le odia aún más que yo. Si eso fuera posible. ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Entra! De aquí ya no saldrás hasta que te mueras. Fermati, Carlos. Basta così. De manera que no quieres hablar, ¿eh? Qué estúpido. Te ofrecí un puesto aquí entre mis muchachos porque me agradabas. Podíamos haber sido amigos, pero has preferido jugar con dos barajas. Y ahora vas a contestarme, ¿verdad? Quiero saber dónde está escondido el oro. Y tú me lo dirás. ¿Dónde está? ¿Dónde? Vamos, dímelo y te prometo que no te ocurrirá nada. Lo dirás de todas formas. Porque te guardo una sorpresa. Carlos, vamos a dejarle a solas para que lo piense. Verás cómo recapacita. Noi ora ce ne dobbiamo andare, ma non ti lasceremo solo, sai? Sarai tu stesso a sceglierti la compagnia. Di un po', cosa preferisci, il serpente dei sassi, il vampiro o la lucertola nera degli abissi? Ti ripeto, puoi scegliere. Avrai tutto il tempo. Carlos, ¿hay fatto? Ce ne andiamo. Lascia perdere la messa in scena. Es inútil que me amenaces. Yo no sé nada. Hablarás. Hablarás. He visto confesar a gente mucho más dura que tú. Ahora disfruta de tu soledad. Vamos, Carlos. Que piense tranquilo. Carlos, habéis ido. El prisionero ha hablado. El oro está en el cementerio. Todos en marcha. Buscad, registrad por todas partes. Ya sabéis dónde lo han escondido. ¡Atando! ¡No volváis sin él! Ya lo habéis oído. ¡Vámonos! ¡Caballo!
cementerio. El cementerio. El cementerio. Fai un po' di conversazione, amico. Ti senti solo? Ti manca la compagnia? Il cimitero. Il cimitero. Ya tenían que estar de vuelta. Sí. ¿Quieres un trago? Una vecchia canzone con il mio flauto. Qué. Muy bien, por el capitán. Te doy de beber. Comprenderás que el uniforme vuelve locas a las mujeres. Hace a los hombres provocativos y con el atractivo de desafiar a la muerte. Ten. Bebe, esponja. Eres más borracho que yo, sin vergüenza. ¡Maldita sea! Aquí dentro no hay nada. Nos han engañado. Pero el oro tiene que estar escondido aquí. Lo dijo el mestizo, tiene que estar aquí. Hay que encontrarlo. ¡Vosotros, coged las palas y registrarlo todo! Ahí hay dinamita. Coge toda la que puedas. Vámonos. Toma. Cuidado, ya viene.
caballo. ¡Ya! ¡El caballo del jefe! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Qué le habrá pasado? ¡Ha roto la cuerda! ¡Va como loco! ¡Detenerlo! ¡Cuidado con la salida! ¡Cogerle! ¡Por lo que avanzamos! ¡Vamos! ¡Cógelo de la herida! ¡Eso es! ¡Entradle ahora! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¿Qué hacéis? ¡Lleva dinamita! ¡Qué has hecho, desgraciada! Terrible. Fijaos cómo arde. Y también está ardiendo el piso de abajo, miradlo. La escalera se ha derrumbado. ¿Pero cómo sigue? ¿Hay alguien dentro? No sé, no se ve nada con tanto humo. Nadie se puede acercar. Sería un suicidio. Arde como una cerilla. Tenemos que hacer algo. Derribamos el granero. Vamos. Daos prisa. Menos mal que la casa estaba aislada de las otras. Habría ardido todo el pueblo. Pues esa casa me gustaba a mí. Pero Hagerman está dentro. No lo sé, pero como tanta gente le debía dinero, ya sabes lo que ocurre. A muchos no les importaría. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de arder! Pues como haya alguien adentro de la casa, va listo. Retirémonos un poco. Es peligroso estar aquí. Se va a derrumbar de un momento a otro.